Hola, 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 hola. Listo, muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están por allá? Y si quiere, podemos, como siempre, ir saludando desde el chat y me cuentan desde dónde se conectan. Buenos días, Juliet, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, buenos días, Manuel García de San Luis Potosí. Ok. Muy bien. Está mejor. Ok. Boom, boom, boom. Saludos a todos. Vamos a esperar que nos conectemos por acá. Y vamos a validar que todo esté en orden. Está. Página 1, página 2. Ok. Descarga. Ciertos el panels. Aquí vamos abriendo todo, vamos a hacer todo listo y aquí ya va entrando todas las personas. Muy bien. Esperamos un minutito más. Hola, ¿qué tal? Manuel, ¿cómo estás? Bien. Y mientras tanto, aquí ya está agendado todo. Entonces, aquí está Real 12 Funnels, página 1. Y por acá, 2. Listo, aquí está por acá. Es página 3. Muy bien, un minutito más y comenzamos. Organizado. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar inicio ya a esto. Y aquí las descargas. Pero me falta una última cosa por acá. Y tenemos copies acá. 1, 2, 3. Copy página 1. Página 2. Aplicación por acá. Página 3. Y aquí está la página. Perfecto. Ahora sí damos inicio a esto. Muy bien. Perfecto. 3, 2, 1. Señores, comenzamos. Creo que ya llegó, seguramente ya está por acá nuestro amigo Howie, nuestro invitado del día de hoy. Creo que él entró como Sebastián. La rota. ¿Dónde está? En vista galería. Ah, aquí está Javi. Hola, hola, hola. Listo. Solicitando, reactivando. Estoy usando dos cuentas. ¿A cuál activo? Aló, aló. Aló, ¿me escuchan? Listo, bien. Estamos fuerte y claro. Súper. Listo, muy Súper, bien, señores. súper. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? 3, 2, 1. Señores, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy siendo martes 15 de diciembre, ya seguramente en muchos países, día de la prima, aguinaldos o como le digan en sus países al medio sueldo que algunos reciben. Y los que somos emprendedores, pues lo veremos pasar. Para enfocarnos ahora a las ventas, para enfocarnos a construir embudos y generar nuevos negocios. Bien, en ese orden de nos encontramos con Howie Larrota.
aquí con nosotros. Howie, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo vas? Bien, bien, juicioso y contento y un poco nervioso de construir un embudo al lado tuyo, pero bien, con toda la energía. Genial, súper. Howie, ¿desde dónde te conectas? Me conecto desde la ciudad de Tunja, estoy en Tunja, Boyacá, muy cerca de la capital de Colombia, Bogotá. Una ciudad de 200.000 habitantes con muchos municipios cerca y pues también emprendiendo en el tema inmobiliario hace 4 años. 4 años estoy en esto. Ok, perfecto. Howie, danos, cuéntanos un poco acerca del concepto del embudo que vamos a crear, pero en relación a básicamente lo siguiente, señores, para todos, ya entrando aquí en materia. Y ven a Howie, por casualidad, ¿alguien está escuchando radio? ¿Dónde estás? Sí, 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 ya lo quitamos. Ya. Sí, ya estoy viendo como el ritmo. Listo. Bien, entonces, ahora sí, cuéntanos y danos esta información para ubicarnos un poco en el contexto del embudo que vamos a crear. Primero, ¿cuál es el producto que estás vendiendo? ¿Cuál es el producto inmobiliario que estás ofreciendo? ¿A quién va dirigido? Es decir, un poco acerca del avatar, ¿verdad? Y cuéntanos acerca de cuáles serían como esas estrategias que, digamos, han sido funcionales o efectivas en lo que ha desarrollado hasta el momento frente al embudo que vamos a implementar. Entonces, si quieres, darnos información sobre eso. Listo, Jesús. Bueno, yo creo que ya algunos saben que yo en el tema de embudos más o menos unos tres meses. La primera estrategia que se hizo para vender un proyecto que está cerca a Tunja fue manejar un lead magnet con un EB2, ¿sí? Y el público ideal para ese proyecto es personas de 55 años a 65 años que están ya pensionados o que están próximos a pensionarse, ¿sí? Entonces te cuento, me fue muy bien con el embudo, más o menos en un mes y medio, más o menos un mes y medio, 2 meses, se alcanzaron a hacer 17 ventas, entonces fue muy, muy bueno. Pero entonces entramos en una última etapa que ya quedan solamente los últimos lotes. Igual tengo una base de datos fuertísima, gracias al embudo que he desarrollado. Pero entonces ha hecho ya como falta un poquito la estocada final, ¿no? O sea, algo como que atraiga más. En este momento estamos desarrollando también estrategia con videos, ¿sí? Para generar más confianza. Entonces, por eso me gustaría hacer un embudo, pero entonces ya más aplicado al tema de embudos, más aplicado al tema de video, ¿sí? Para generar esa confianza y poder terminar la etapa o por lo menos el proyecto ya. Quedan 9 lotes. ¿Sí? Es lo que queda. Entonces, ya tengo un público segmentado, ya se ha hecho la labor por Facebook. Entonces, con esos resultados, quiero optimizar el embudo con los videos. Entonces, es una nueva campaña con videos, ¿sí? Ya se mandaron a hacer unos videos también de Genesano, que es de allá, es el proyecto. Se mandó a hacer un video con dron, con las casas, con lo bonito, con la atracción. Entonces, muy contento de tener el EB2, porque es, como tú lo dices, estoy atrayendo gente que ya me está conociendo y está conociendo el proyecto. Ya lo hice por medio de un lead magnet que fue un ebook, donde está representado Genesano de la manera más bonita. En este momento, ahora lo quiero hacer por video, ¿sí? Por video. Claro. Y aprovechando que tú actualizaste la página de captura para poder colocar videos, entonces me grabé unos videitos en Genesano y en la urbanización para que ya de una vez digan, uy, esto es real, esta es una persona, y generar confianza. El avatar como tal, ya 55-65, gente de la capital de Bogotá. Me compró una persona de Medellín porque llegó por Google. Gente de Tunja. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va con esta estrategia para finalizar la venta del proyecto. Ok. Entonces aquí está. Bueno, entonces previamente por interno, Howie pues preparó los contenidos que vamos a colocar en las landing.
Y hablaremos luego un poco acerca de eso. También ya, como él mencionó, grabó una serie de videos. Ya también les explicamos un poco acerca de qué va cada video. Si bien no vamos a entrar en el concepto del video marketing inmobiliario, pues ya hablaremos un poco acerca de como una introducción un poco más, digamos, general. Pero es interesante el asunto. Oye, has captado más de 600 prospectos en la primera campaña, ¿verdad? Sí, tengo... bueno, siguiendo ya como el concepto de SPI Pro, empecé a captar. Tengo más o menos unas 700 personas, ¿sí? Y bueno, aquí contándoles también, ya ahorita, este fin de semana, hago un lanzamiento de un proyecto y con esa base de datos ya estoy llevando clientes calificados. Entonces, lo que decía Street, ya es un proyecto un poquito más alto en precio, pero ya tengo base de datos de gente que tienen esta accesibilidad. Entonces, sí, tengo más o menos como 650 clientes y haciendo, pues, el seguimiento, ya he sacado unos, pues, no hay problema. Con 650 no hay problema. Así es. Entonces, mira, vamos a recapitular todo lo que ha mencionado aquí nuestro amigo Howie y poder ponerlo en contexto a la hora de estructurar un embudo. Porque a veces le damos... O pasamos por alto una serie de elementos y pensamos que es más complicado de lo que parece, pero en realidad no lo es tanto. Howie en su momento lo que básicamente hizo fue entender que en su zona había una necesidad de que se posicionara mejor la ubicación en donde estaba el proyecto. ¿Cómo lo decidió destacar? Lo decidió destacar básicamente con una guía inmobiliaria en PDF para que la gente pudiese destacar, ¿ya? Ciertamente, esa guía da autoridad, esa guía también persuade previamente o prepara o predispone positivamente al prospecto para luego ver el proyecto en sí que se le va a mostrar. Tiene, por lo que me contó, ya luego una página de captura muy concreta para la venta del proyecto, ya donde muestra el proyecto en sí, todo lo demás y todo lo que requiere eso. En función de eso, podemos seguir con la misma estrategia, pero promoviendo la guía desde un video, mostrándose desde el principio, creando autoridad o posicionando, digamos, la marca personal en el proceso comercial para aún luego desde el anuncio. Si bien no vamos a tratar el anuncio o lo que sería luego la secuencia, el embudo desde el anuncio, pero sí entender los elementos propios que irían luego en la página. Ahora, Jesús, si eso es así, ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a estructurar? Veámoslo de manera práctica. Y de manera, como siempre lo vemos por acá, así vamos al tablero y en el tablero definimos un montón de cositas importantes. Acá vamos a colocarlo de esta manera. Y quiero que entendamos lo siguiente. Voy a dejar de un lado el anuncio, pero siempre lo coloco porque es el que dispara o empieza a traer a la gente, digamos, a la secuencia. Él tiene una guía inmobiliaria donde hay una landing page para promover la guía inmobiliaria. Luego miraremos un poco acerca de la guía. Ah, ¿sabes, Howie? Mándame el PDF, porfa. Claro que sí. Ya te lo envío. Mándame el PDF, pues si quieres, por Telegram, por favor, para entonces dejarlo de una vez estructurado. Y luego, cuando la persona se registra para descargarse el PDF, hay una página de gracias para ir al PDF, para ir a ver el PDF, y descargarse y demás, pero también para luego conectarlo con una herramienta, con la página de captura ya del proyecto. Entonces, aquí ya tenemos a la página del proyecto como tal, y la página de gracias después de que la persona se registra para el proyecto. Y seguramente, pues, en el Realtors and Funds tienes tu página, la página como tal de tipo portal inmobiliario y su página de gracias. Por lo que vi en tu cuenta, no lo has preparado tanto. Qué pena, dame un segundo. En el tema de la página de venta, no me vea tan pausa. Listo, qué pena. Es que creo que se cayó algo por acá y nos tocó prestar un poquito de atención. Ya. Muy bien. Entonces, ¿me estás diciendo algo, Jaúl? La página de venta de la propiedad, prepararla así súper bien con las fotos, pues casi no. Me enfoqué mucho en la página de captura y,
del lead magnet y de la propiedad. La otra solo puse las fotos y ya. Perfecto, sí lo puede, sí es importante que lo hagas de todos modos, Javi, porque no deja de ser un recurso, no deja de ser un recurso que puedes tener aún para el remarketing, ¿ya? Y eso es importante. Listo. Vamos a colocar aquí el nombre rápidamente. Entonces, esa es la landing page de la guía y aquí estaría la página de gracias, ¿ya? Digamos que es la página de gracias. Gracias. Luego aquí estaría la landing page de la propiedad y en ese caso, la landing page de la propiedad y su página de gracias. Y su página de gracias. Entonces estaría acá así. Bien. Espera un segundo. Voy a nombrar a Juan anfitrión. Anfitrión. Perfecto, regálame un minuto. Ahora no encuentro el... Listo, ya. Bueno, ahora sí, ya lo tenemos acá. Perfecto, ya. Es que ya me estaba generando un poquito de incomodidad el hecho de que yo tuviese que aceptar a la gente y hacer todo esto así como a la vez. Entonces, le pido el favor a Juan que me colabore. Y aquí está la página, digamos, la página de ventas o la página tipo portal inmobiliario, tipo portal, llamémosle así, para que sea más práctico de entender. Y aquí estaría la página de gracias, del portal. Listo. Ahora, es súper importante y me gusta siempre, de todos modos, recordarlo cada tanto que nos vemos para hacer énfasis de en dónde va la importancia. ¿Y por qué la importancia de esas páginas de gracias? Porque ciertamente aquí vamos a colocar las cookies. Hay una cookie de visita, una cookie de registro. Una cookie de visita a la landing page de la propiedad, que cuando ya ha pasado por este proceso, tiene aún más opciones cuando llegan y se registran a la página del proyecto y llegan a la página de gracias. Luego viene la página del tipo portal, que ya vendría entonces como con más información y por supuesto si cumple todo el proceso tiene aún mucha más, digamos, veracidad. Este flujo es el que de alguna forma al seguirlo mejora la calidad del prospecto. ¿Cuántas ventas es que mencionas, Howie, que lograste hacer? Más o menos 17 con embudos y pues se hicieron otras 4, pero por otros tráficos, pero 17 con embudos. Sí. Perfecto, entonces 17 ventas con menos de 700 prospectos me mencionabas, porque es que yo estaba acá viendo justamente, de hecho, cuando yo voy acá al... espérame un segundo, Juan, habilítame por favor el compartir, un segundo para yo compartir, porque le he entregado a Juan la... un segundo. Ya, ahora sí. Entonces aquí está esto y aquí estamos acá. Pam. Cuando yo entro a ver, digamos, cuántos prospectos has captado, desde acá ya van en 680. Bueno, ese no vale, eso soy yo. Fue una prueba que hice. 687 prospectos para 17 ventas, lo que significa una media de 687. Ya, una media de conversión. Nada despreciable de un 2,4% de conversión a ventas. Ojo, de conversión a ventas, lo cual está bastante bien, ¿correcto? Ciertamente, si luego hilamos un poco más fino, podríamos encontrar que de esos 687 habrá unos clasificados dentro de frío, otros dentro de tibios, otros dentro de calientes, y ya si luego filtramos entre tibios calientes, probablemente las cosas serían un poco distintas en función de los porcentajes. Pero lo interesante es que, como mencionaba él, puede, digamos, estructurarlo luego para proyectos conexos o relacionados para mejorar aún los resultados. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a crear entonces, en este orden de ideas, con base a los textos que me enviaste, porque, bueno, digamos, antes de comenzar a diseñar cualquier tipo de páginas, es importante tener en cuenta que se requieren lo que se conoce como los textos relativos a la hora de persuadir a un prospecto de cliente, donde básicamente se compone por elementos como titular, subtitular,
hay frases o digamos como una frase concepto del proyecto en sí. También luego los beneficios importantes. En este caso, ese es para la página del embudo, el que se da la guía inmobiliaria, lo que significa que aquí en esos beneficios tiene que promover los beneficios de por qué descargarse la guía, o sea, como las tres razones de por qué descargarse la guía. Ya, en este caso, conoce lo especial de la ubicación, sus restaurantes y el turismo. Y luego, concretamente, pues esto pues sería para colocar la información que va debajo, donde amplía mucho más el contenido de la guía inmobiliaria. Y ya eso sería para la página de gracias, lo que estaría en la página de gracias, en el texto final. Y aquí seguramente está, vamos a validar, tiene que estar la guía ya lista para descargar. Seguramente muchos han preguntado acerca de las guías inmobiliarias y qué debo considerar a la hora de tener una guía inmobiliaria y demás. Pero es importante que... Es importante que tomemos a consideración que la guía debe responder a aspectos que consoliden los elementos propios del producto que se está vendiendo y que tengan relación directa con lo que se está vendiendo. En este caso, pues, estén en un proyecto dentro de Genesano y además acerca de inversión inmobiliarias, ¿ya? Lo cual tiene relación con lo que él está vendiendo. Coloca imágenes y fotos que apelan al avatar de cliente ideal, ¿verdad? Por eso tienen esa relación. Y este seguramente es uno de los motivos que ha hecho fuerza a la hora de ya promover como tal el proyecto en sí. Bien. Entonces, ya dejando esto de lado, pasemos ahora a lo que sería, en este caso, la construcción de la guía. Entonces, vamos a escoger, como vamos a promover una guía, vamos a colocar acá venta de lotes en Genesano. Este es Genesano... Boyacá. Perfecto, vamos a darle siguiente. Luego, la otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de embudo vamos a escoger? En este caso, como hay un embudo con una guía inmobiliaria, donde vamos a darle con página de gracias con video, vamos a usar el EBI 2 y no concretamente el EBI 5, porque el EBI 5, aunque tiene guía de lead magnet, la página de gracias es un redirect que va directamente a al WhatsApp. Entonces usaremos el EBI 2 en este caso. Y aquí colocamos entonces Colombia. Voy acá. Genesano. Bien. ¿Tú colocas algo en barrios o dejas esto abierto? No, esto es abierto porque el municipio es pequeño. Es pequeñito, entonces no. Genesano es tu municipio y barrio de una vez. Sí, exacto. Ok. Venta, en este caso, sería un lote terreno. Esto aplica solo para Colombia. Aquí, allá... Es un estado 3. Sí, ¿Ya viene con los servicios públicos? Sí, claro, sí. Perfecto. Por si alguien quiere comprar. es residencial, ¿correcto? Sí. Sí, señor. Para lote residencial. ¿Áreas? 128. ¿Precio sí. de este terreno? 65 millones de pesos colombianos, lo que sería para los que están por fuera, una media de, al dólar de hoy, de unos 18.600, más o menos, menos de 19.000 dólares, vale este terreno. Bien. Aquí vamos a colocar alguna descripción. Tú no me mandaste este texto de la descripción, por cierto. Voy a colocar, sí. voy a irme al copy que está por acá y voy a colocar simplemente esto que está por aquí como para no dejarlo vacío. ¿Bien? Entonces, bueno. Sí, como para que no quede como tan solito ahí la cosa. ¿Ya? Vamos a poner esto sí. Por acá. Y esto vamos a ponerle aquí así. Entonces, aquí donde se coloca la descripción propia, digamos, de la propiedad, y eso es lo que iría concretamente en la página tipo portal inmobiliario. Vamos a darle guardar. Listo. Y aquí entonces escogeríamos algunos elementos que ya luego seguramente
Howie ya pues escogería mucho mejor. Aquí voy a colocar como 6 y 6 como para que haya una equivalencia. Seguramente escogí los que no son. Pero acá en integraciones, esto de integraciones lo veremos en la en el próximo martes. Recuerda que primero, el primer martes vemos esa es la estructura del diseño estratégico del embudo, cómo lo configuramos, luego cómo lo montamos en Rialto y en las páginas, y luego si trabajamos las integraciones, la siguiente sesión. Bien, entonces voy a darle editar propiedad ahora, en estos momentos, y tenemos esta estructura. No voy a trabajar en la configuración propia de la, digamos, de lo que sería el perfil de la inmobiliaria. Ya él tiene configurado todo, tiene su logo, tiene configurado la información, tiene configurado los elementos, los datos del negocio, tiene configurado las integraciones, digamos, el estilo que escogió todo. Eso lo voy a dejar de lado porque ya eso es un elemento que pues, se ve, digamos, desde el principio, pero digamos, eso no sería nuestro caso en estos momentos. Bien, y ahora por acá vamos así a trabajar los textos. Entonces, con base a estos textos acá, vamos a trabajar esto acá. Un lugar cerca de Tunja. Esto lo colocamos aquí. Eso lo quería en este. Acá. Perfecto. Este lugar convierte sueños en realidad. Nueva inversión inmobiliaria. Un lugar tan cerca de Tunja y Bogotá. Bien. Y entonces no vamos a trabajar como en formato guía, sino en formato video, y ya previamente este hombre nos ha dado, ese es el video número 1, es el video número 2, video 1, página 1, descargas, ese es cuando ya se lo descargó. Entonces, él preparó dos videos de 25 segundos que grabó como tal, seguramente por aquí algunos podrán escucharlo, vamos a colocarlo acá así. Hola, mi nombre es Sebastián y quiero que conozcas Genesano. Genesano te atrapará. Al descargar este ebook tendrás toda la información. Aquí encontrarás clima, gastronomía, restaurantes, hoteles y unas maravillosas inversiones inmobiliarias. Cuando descargues este ebook, te darás cuenta de absolutamente todo. Entonces, con base a esto, vamos entonces por acá a colocarlo. Entonces aquí colocaríamos, esperemos que no tenga tu cuenta ninguna restricción. Validemos rápidamente. Esperemos que sí, tiene una restricción. Entonces, ¿Y ahí qué hago? ¿Qué? Para efectos prácticos inmediatos, permíteme ver si puedo subirlo rápidamente en mi canal. Entonces, si lo puedo subir rápidamente en mi canal. Un segundo, señores, que eso aquí carga súper rápido. Creo tener fibra óptica, así que, a ver, yo tengo por acá los videos. Y esos son videos como son muy, muy ligeros, de 25 segundos, tiene que cargar a la velocidad de la luz. Entonces, regáleme, tan. Ese está por acá. Ese es de la descarga. Ese es de la presentación. No, este es el que no es. Se me perdió el primer video. Ahí lo encontré. Ya lo encontré. Aquí tengo este. Ok. Video 1. Vamos a llamarle video 1. Y vamos a pasarlo por acá rápidamente. Voy cargando. Te voy a cargar en. Voy a colocar aquí video 1, Howie. Dun. Está ya subiendo. Y voy a descargar rápidamente el otro, que es la página de gracias. Cuando ya te descargas el video. La guía en este caso. Perfecto. Siguiente, la carga ya está completa. Siguiente. Debería estar. Bueno, se va a ver en mi canal, por cierto, Javi. Ya, Jesús, ¿qué está subiendo? Listo, ya va en un 95% ya en procesamiento, lo que significa que ya va a estar en breve y de una vez también por acá
vamos entonces a esperar. Mientras que eso va cargando, vamos a cambiar entonces lo del copy. Y aquí reactivamos lo del copy. Aquí ya está cargando el video a 99%. Y entonces vamos a, aquí a la frase que iría debajo. A veces hace falta un lugar donde se pueda respirar mejor, salir tranquilo, comer delicioso, que esté tan cerca, pero a la vez lejos de nuestra ciudad. Perfecto. Eso es lo que iría en este punto para que descargue este ebook. ¿Ya? Quiero descargar el ebook. ¿Verdad? Ahora, esas imágenes ya previamente me las habías enviado también, que están por aquí, en este lado, página 1. Beneficio número 1, beneficio número 2 y beneficio número 3. Perfecto. Ah, ya sé por qué aparecen. Beneficio. Número 1, 2 y 3. Entonces vamos a buscarlos rápidamente. Entramos acá, descargas, Realtor, Howie, página 1, beneficio número 1. Esperamos que cargue. Cargo, beneficio número 2. Esperamos que cargue. Beneficio número 3. Esperamos que cargue. Muy bien. Y ahora acá sí colocamos entonces los beneficios. Acá conoce lo especial de su ubicación. En este caso. Y aquí colocaríamos el texto. ¿Es correcto? Luego beneficio número 2, restaurantes. Y lo dice la mesita con los restos, con el tipo de restaurante, que tiene que ser muy genial. Es como muy colonial, ¿no? Sí, 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 es un municipio bastante colonial. Eso es lo que gusta. Perfecto. Entonces aquí colocaríamos esta información y ya tenemos de momento todo configurado hasta acá. Si actualizamos un momento por acá. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí está la información. Quiero descargar el ebook. Perfecto, está el pop-up. Y ya está el detalle. Vamos a ver si ya el video lo cogió por acá. Vamos a ver si lo ha cogido Howie. Aquí está. Howie. Aquí está. Hola. Y por acá vamos a ver. Vamos a colocarlo. Esperemos que no tenga ninguna restricción que no debería. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Entonces, y aquí está la información, es el video. Hola, mi nombre es Sebastián y quiero que conozcas Genesano. Genial. Ahora, que si de repente, por ejemplo, para todos, si de repente dice, bueno, Jesús, y para que le metamos como un elemento más de guía hasta en el video, se pudo haber editado el video para colocar internamente dentro del video que mientras él vaya hablando, al lado de él aparezca la guía, por ejemplo. Ya, aparezca aquí la guía, luego desaparezca y diga acá una información, o si él va, o cuando él vaya hablando mencione esos tres elementos, ya, ya son aspectos que se pueden optimizar dentro de la página de captura, ¿bien? Con base al contenido, por supuesto. Listo, terminamos entonces luego esta tercera sección, que sería te mereces conocer por qué ese lugar es tan especial. ¿Bien? Y aquí vamos a ponerlo así diferente. Te mereces conocer perfecto, espérame Juan, debes silenciarte porque estás con el micrófono abierto, Juan. Listo, ahora sí. Porque este lugar es tan especial, es tan especial. Especial. ¿Ya? Y aquí vamos a poner. Además, Genesano tiene. Tiene más que el turismo para conocer. Supongo que estas frases de acá son las frases pequeñas que van acá. Sí, sí, sí. ¿Es correcto? Sí. Ah, ok. Vamos a colocarlo aquí. Ah, ya, es que estaba como confundente. Eso colocamos. Esto es para ti. Irá como en cada uno de estos puntos. Como explicando
Eso es para ti, si tal cosa. Tú me envías la imagen de la guía, ¿verdad? Sí, la imagen está ahí. Aquí está, ahí. Perfecto. Ok. ¿Pero tú no la tienes en formato 3D para esta imagen como tal? En formato 3D, sí. ¿No te la envié en formato 3D? O sea, ¿fue otra que te envié? No, no me la envíes. ¿Me puedes enviar, por favor? Sí. Ya aquí colocamos otro 2, clima y gastronomía. O sea, aquí mencionas como los 4 puntos más importantes o relevantes dentro de la guía. Los pones acá. Sí. Son para toda la vida. Y aquí bien. Colocaríamos... ¿La vuelvo a enviar por WeTransfer? Por Telegram. Sí. Okay. ¿Cómo? Exacto. Entonces aquí ya tendremos la información. ¿Me avisas? Sí, ya te aviso. Ok. Perfecto, ya también recibí el ebook. Ya también tenemos el ebook y por acá. Luego, entonces, ahora sigue el call to action. Entonces, en el call to action tenemos, da el primer paso a una experiencia única. Gracias. A una experiencia única. Y yo colocaré eso más tipo titular. Da el primer paso a esta experiencia única. Y aquí colocaría... Te mereces conocer Genesano. Llévate este ebook para ti y tus seres queridos. Perfecto. Y quiero ya, inmobiliaria, por ejemplo. Inmobiliaria. Y aquí ya, bueno, ciertamente se pone el texto. Eso es lo que colocaríamos acá, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Y lo vas a colocar así como Javi se va a hacer en la rota o le vas a colocar, lo que se comparte se expande? Sí. Claro, porque lo hablas ya en función de como a la inmobiliaria. Sí, es más que todo la inmobiliaria. Entonces ya me envías la imagen, permíteme, yo la descargo por acá. Aquí la tengo, perfecto. Voy a descargarla. Aquí la tengo. Y aquí entonces tengo la imagen, ahora sí. Tengo acá la imagen. Que es esta imagen que está acá. Vamos a cargarla aquí. Perfecto. Ahí quedó cargada. Incluso hasta nos podríamos permitir, de hecho, la posibilidad de editar. Lo que pasa es que creo que esto no me va a permitir hacerlo desde acá. No. Pero sí tendría que yo abrir, por ejemplo, una aplicación que podría ser un Canva, de hecho, para quitarle algunos espacios y se pueda ver un poquito mejor, o por lo menos el superior y el inferior, se va a ver un poquito mejor como tal la imagen. Espacios como ese que está acá arriba y como el que está acá abajo. Entonces así vamos a refrescar para ver cómo va quedando la página. Y la página quedó súper chula. ¿Ves? Zona caliente, titular, copy persuasivo, elementos de copy que es el video, call to action que es el botón que lleva al pop-up para que se registre. Luego estaríamos con la imagen de los 3 beneficios importantes y el beneficio número 1, beneficio número 2 y beneficio número 3. Luego la sección donde hablo un poco más acerca de la guía, donde explico un poco más acerca de la guía. Venga, espérame que creo que no cambié este texto. Yo no cambié este texto, que es la de clima y gastronomía. Perfecto. Listo, ahora sí. Y creo que ya me abrió por acá. Sí, ya me abrió por acá. Y vamos a cerrar esto aquí. Para que quede un poquito más cerrado. No haya tanto espacio. Y de pronto inclusive lo reduzco un poco como la mitad. Aquí. Y así lo que me quedaría un poco mejor. Lo guardo así. Lo guardo como acoplado. Y ahí queda ya mucho mejor. Vamos a cambiarle el nombre. Imagen 3D ebook. ¿Ya? Y aquí cerramos acá. Perfecto. Y esto estaría por acá. Descarga. Howie, página 1. Y aquí estaría
el ebook. Bien, vamos a reemplazar la imagen para ver cómo se ve. Se ve un poco más grande, ¿sí ves? Se ve como más cool. Esperamos que recargue la página. Y después de que la página recarga, entonces ahí ya tendríamos el ebook. Bien. Yo quitaré ese por qué. Te mereces conocer ese lugar tan especial. Creo que quedaría un poquito mejor. Sí, perfecto. Está. Queda bastante bien. Listo. Ahora sí, quedó bien. Pop-up quedó bien. Y todo está organizado. Listo. Entonces, ya cuando me voy a descargar el ebook, aquí, en la página de gracias, yo en la página de gracias puedo colocar un segundo video. O sea, puedo cambiar el video que había en la parte de acá. Esto que está aquí es donde yo colocaría el enlace para descargarse el ebook. En este caso, está por acá. Enlace para descargar el ebook es este. Entonces colocamos este enlace, borramos acá, lo pegamos por acá y le damos clic por fuera, esperamos que guarde. ¡Pum! Ya colocó la carita. Entonces colocamos el video, vamos a ver si nos carga el segundo video. El video número 2, esperemos que sí lo cargue. Si no, toca hacer lo mismo. Hola nuevamente y gracias por descargar este ebook con información. Perfecto, entonces significa que ya cargó. Vamos ahora acá y lo colocamos aquí. Borramos este, colocamos este video. Bien, vamos a ver si nos lo pone. Efectivamente, no lo puso. Algo tienes en tu cuenta. Vamos entonces a subirlo rápidamente, que ya lo tengo por acá y lo tengo por acá. Si mal no estoy, está por aquí. No, espérate. Lo tengo por acá. Regálenme un minutito rápido. Es este video que está por acá. Perfecto, muy bien. Aquí entonces está el ebook y el video está por acá. Perfecto, entonces video, página gracias, ebook Genesano. Oh, Genesano, muy bien. Y aquí le damos cargar, también pesa nada. Es súper cortito porque apenas son, de hecho, 15 segundos, es más, dura inclusive hasta video, página de gracias y Bugenesa. Bien. Perfecto, aquí está cargando. Siguiente. Lo voy a colocar como. No, bájalo público, para que todo no me genere ningún inconveniente y ya está procesando. Listo, mientras que eso procesa, aquí ya está procesando el segundo video, en un 95% significa que va a cargar bastante rápido. Aquí tenemos la página de captura para descargar la guía, ¿verdad? Y su pixel de page view. ¿Bien? Además también lo tiene bien configurado para que se coloque el Global Site Tab de Google Analytics. Y luego aquí tenemos la página de gracias, excepto el video, pero, yo no cambié el texto que está acá. Entonces, esto que está acá, aquí encontrarás, espérame, corrijo esto, elección, pequeño, de enlace, colocarlo por acá, y vamos a colocarlo así. Aquí vamos a ponerlo así, y seguramente acá. Vamos a ponerlo acá así. Aquí aparecería el nombre de la persona después de haberse registrado. Y aquí ya entonces estaría correctamente el video. Creo que esto ya no demora en procesar. Listo. Y si yo le doy clic acá, debe llevarme justamente a descargar la guía. Aquí está, la descarga de la guía. ¿Ves? Lo cual está bastante bien. Luego, aquí debajo, por defecto, me debe llevar a la página 3, que es la página que no hemos configurado todavía y que vamos a configurar, que ya es la página de la venta de la propiedad. ¿Ves?
Estamos un poquito bien de tiempo y voy a hacer acá una pequeña pausa para mirar aquí rápidamente el chat. Dice, sí, ahí está al revés, papá. Creo que sí, probablemente sería al revés, es cierto. Seguramente ya luego Howie, Abraham, tunearía mejor ya los copies. Estamos aquí, digamos, como en el ejercicio, pero creo que sí estaría correcto tu comentario. Alguien por acá hizo un comentario, creo que... Un segundo. Orlando Santiago de Chile, Bucaramanga, Leonel Núñez, desde mi ciudad de Bucaramanga. Perfecto. Acá está Jesús, en ocasiones escrito internamente y por acá. Ah, sí, Ángela, estamos haciendo un ajuste porque hay varias ciudades específicas que hemos identificado que no están todavía. Lo que pasa es que estamos adquiriendo una base de datos, digamos, como mucho más filtrada, más pulida. De hecho, es de pago, entonces estamos definiendo varias, porque luego toca hacer la actualización con todas. Toma, o sea, no es simplemente agregar una ciudad, sino que tenemos que, digamos, que optimizarlo a nivel de todas las cuentas. Ya estamos saliendo de varias cosas, pero eso está en la lista de prioridades para agregar justamente esas ciudades que también ya nos han reportado que faltan, como por ejemplo Huila, como por ejemplo pues como tal el departamento de Huila y lo que sería, pues creo que, no sé, Neiva tal vez o cualquier otra ciudad que esté dentro de Huila. Bien, pero sí lo tengo muy presente. Acá está, estoy con el mío, papá. Ok. Jesús, una pregunta Fernando Martínez. En mi página de Realtor no me aparece la opción de dónde chequear los leads. Sí, buena pregunta. En realidad sí te aparece, solo que de pronto no lo habrás visto porque casi no lo menciono, pero tú te vas para propiedades, le das clic en propiedades, voy a darle clic para abrir en otra pestaña, y dentro de tus propiedades, entonces tú haces esto. Por ejemplo, yo cogí esta que dice acá el EV2 de la urbanización Bugambiles, y aquí donde dice, acá te aparecen estos iconos, ¿ya? Características para editar la parte de tipo portal inmobiliario. Editar embudo es para ver las páginas del embudo y editar el contenido del embudo. Y aquí donde dice prospectos, tú le das clic ahí, Fernando, y ahí puedes ver los leads. Entonces yo voy a dar clic derecho para abrir una nueva pestaña y aquí se pueden ver todos los leads. Mira. Se pueden ver todos los leads y se pueden descargar en formato CSV para que luego lo puedas importar en tu Facebook. Y si no tienes la automatización con Zapier, puedas entonces hacer algo súper, súper potente con eso. Bien. Eso es súper clave. Espero que te haya servido. ¿Este embudo sería para tráfico frío? Sí, Joel. Digamos, en este caso particular, él estaba buscando llegarle a tráfico frío porque ya Bogotá, que es donde él identificó están su público o su avatar de cliente ideal, es una ciudad ya mucho más grande que Genesano. Genesano es bien pequeñito, pero Bogotá es la capital de nuestro país, de Colombia. Entonces, es como decir que tú vas a enviarle una publicidad de la venta de la propiedad de frente a toda la gente de Ciudad de México, por ejemplo. Entonces es mucha gente y no sabes realmente quién está interesado en esa población específica, en esa ciudad o municipio más pequeño donde tienes un proyecto de parcelas o unas cuantas propiedades o unas captaciones específicas. Entonces tienes que crear una campaña que te permita por hacer una segmentación con base a los contenidos de una guía inmobiliaria. Bien. Juan pregunta, Juan Gómez, Jesús, ¿no me deja enlazar la integración de Google Sheets? Sí, Google Sheets, de hecho, yo creo que vamos a tener que ocultarlo temporalmente porque Google Sheets en estos momentos todavía no hemos podido hacer unas integraciones y cumplir unos requisitos propios de por eso acá dice deshabilitado temporalmente, ¿ya? Pero yo creo que vamos a tener que ponerlo así como en grisecito para que no se pueda cliquear ni siquiera el video. Porque estamos trabajando en eso fuertemente, solo que hay unas restricciones propias de Google que nos impide ciertos protocolos. Entonces, de momento, ¿qué recomiendo, Juan Gómez? Recomiendo lo siguiente. Desde ActiveCampaign, tú puedes desde ActiveCampaign crear como tal la integración con hojas de cálculo de Google o, en su defecto, directamente acá, cuando tú te das para la página de contenido, aquí, en la página de captura, aquí dice Zapier. Tú le das clic en Zapier, se te despliega el pop-up y aquí puedes colocar el webhop de Zapier y con ese webhop, que es como un enlace que te entrega Zapier para que tú lo conectes
con la herramienta y puedas entonces enviar los datos desde el formulario de Realtor Sales Funnels a Zapier y desde Zapier a hojas de cálculo de Google. Entonces, es una forma también para hacerlo, pero la otra opción más práctica sin tener que pagarle a Zapier es usando ActiveCampaign. ¿Bien? ¿Qué vi recomiendo para captar propietarios? Freddy ya pasa pregunta. Bueno, ya se lo había mencionado en unas sesiones anteriores, de momento estamos trabajando para una en particular para propietarios, pero puede funcionar bastante bien el EBI5 y el EBI6, porque son dos tipos de embudos que apuntan a que después de que se registran los redirecciona automáticamente a la página lo redirecciona a una página de gracias, pero es una página de gracias temporal o intermedia que hace un redirect a los 5 segundos y los redirecciona a tu WhatsApp. Entonces es una forma rápida de captar a esos propietarios en función de eso que tienes. Bien, sería eso, Freddy. Es una idea que puede funcionar. Aerotecnia MX. ¿Y la de tráfico tibio es una de remarketing con un link a la página de ventas de esa propiedad? Ah, bueno, ya es lo que vamos a ver ahorita. Ya después de que se ha registrado, ojo, entonces, ya aquí yo lo que hago es preparar la página de captura, que es la página de ventas de la propiedad en sí, ¿ya? Entonces, en este punto es donde ya yo preparo con base a un copy nuevo. Vamos a poner esto de copy por acá. Venga, y antes que nada voy a dejar subiendo los otros dos videos porque por lo que veo también es muy probable que también esos otros dos videos no los deje cargar. Entonces, espérame una vez, yo descargo los otros dos videos. Esa es la página, ese es el video de captura. Entonces, ese es el que iría acá. Vamos por acá. Y por aquí sale el otro video. Ok, y esa es la página, ese es el video de gracias. El landing page de venta. Bugambiles. Y aquí entonces es donde colocaríamos esto. Y esa es la página de captura. Entonces, el video de la landing page de captura. Captura Bugambiles. Perfecto. Listo. Entonces, este es el video 1. Video 1. Y este es el video 2. Voy a dejarlo cargando para que no me presente problemas y así ganamos full tiempo. Está cargando. Están cargando los dos videos. Sí. Perfecto. Ángela pregunta, ¿será por eso que se demora en cargar? No, estamos cargando son los videos a YouTube porque en la cuenta de él tiene alguna restricción. No tiene que ver con, no sé qué exactamente. Espérame, saludos Colombia Negocios. Bueno, gracias. ¿Qué tipo de formato tendrá? ¿A qué te refieres con qué tipo de formato tendrá Ángela Pérez? ¿Me puedes, por favor, precisar más la pregunta? Vladimir anteriormente había preguntado, ¿cómo puedo hacer mi embudo para vender propiedades de alto valor usados? Ejemplo, un penthouse en Medellín. Bueno, ya vamos a responder esa. Luego miramos por acá el de... Ah, ok. Ya me acordé en la que estaba la pregunta. Estaba en la de Aerotecnia MX. Aquí. Entonces, en ese momento... Aquí yo tengo la página de captura tipo landing page para la venta de la propiedad. ¿Bien? Tanto para Vladimir que pregunta cómo hacer para vender una propiedad de alto valor. Si vas a vender una propiedad de alto valor y, por ejemplo, vas a hacerlo con una, o bien sea con una guía inmobiliaria porque deseas mostrar como el top 10 de las propiedades de valor más importantes o las zonas más top de cierta ciudad. De acuerdo al tipo, digamos que el contenido de la guía o el contenido de valor que vayas a dar tiene que ir muy relacionado con los aspectos que desconozca o elementos que aporten valor o elementos que resuelvan miedos o inquietudes, aclare dudas o, por ejemplo, guías de precios también funcionan bastante bien y todo lo que tú quieras, digamos, colocar para justamente, relacionar y ayudar a segmentar desde los anuncios en la campaña para llevarlo luego a un tráfico frío. Pero si tú tienes
por ejemplo, pensemos en el caso para Vladimir. Tiene una campaña donde él tiene una propiedad de alto valor, pero va a colocar primero un video temático en anuncios. Puede usar directamente luego un EV1 para que, con base al público que segmentó en el video temático, luego use una campaña que lleve directamente a la landing page de la propiedad de la gente que vio el video número uno. ¿Bien? Entonces es una forma de combinar ambos aspectos y puede servir. ¿Bien? Aquí en este caso particular ya es la página que a la cual sería remarketing, que en este caso sería esta. ¿Ya? Solo que vamos, no la hemos preparado todavía, vamos a prepararla rápidamente, que nos quedan unos pocos minutos. ¿Bien? Entonces voy a correr acá, ahora sí. En este caso, aquí tenemos la página, aquí tenemos el titular. Colocaríamos aquí el titular. Vamos a colocar acá desarrollo urbano que te invita a ser parte del crecimiento, expansión y valorización. Y aquí seguramente colocarías colocaríamos este subtitular. Genesano es especial por su clima, gente, cultura, turismo, ubicación. Por su clima, gente, cultura, turismo. Ustedes dirán, pero Jesús, venga, eso no está correcto ortográficamente hablando. Es cierto, pero sin embargo, en concepto de titulares funciona bastante bien. Dirige muy bien la mirada y los ojos. Luego, aquí estaría entonces, en este caso, estaría así, urbanístico. Y luego colocaríamos esto por acá. Bien. Aquí está. Servicios públicos. Y esto acá es servicios públicos. Servicios públicos. Aquí. Perfecto. Y entonces colocaríamos esto acá. Supongo que eso es lo que iría en este texto acá, ¿verdad? En esa sección, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bien. Primer desarrollo urbanístico, legalmente constituido, entonces en Genesano, seguramente se puede resaltar, ¿verdad? Y luego aquí lotes desde, y vamos a resaltar el precio para que no llegue gente que no tenga el presupuesto, ¿ya? Bien, y vamos a mirar entonces cómo va quedando por acá, previsualizamos, y vamos quedando bastante bien. Sin embargo, aquí colocaríamos el video, que creo que ya el video debió haber cargado. Acá está el video número uno. Acá está el video número. Es el video número uno. Sí, hola nuevamente. Perfecto. Entonces aquí estaría. Vamos a ver. Debe aparecer. Entonces colocamos acá video. Borramos. Oh. Espera un segundo. Borramos. Ahora sí. Colocamos el video. Pegamos. Y quedó chuleado. Y aquí actualizamos. Perfecto. Mira, ahí quedó súper cool. Y aquí quedó la zona caliente. Y aquí quedó lista. ¿Ves? Desarrollo urbano que te invita a ser parte del crecimiento, expansión y valorización. Genesano es especial por su clima, gente, cultura, turismo, ubicación, gastronomía, crecimiento y valorización. Urbanización Bugambiles es el primer desarrollo urbanístico legalmente constituido en lotes de Genesano con, y se coloca la información, lotes desde área, desde precio. Perfecto. Y el pop-up. Bien, ahora sigamos rápidamente con los siguientes puntos. Entonces, los siguientes puntos acá, los tres principales beneficios de la propiedad. En este caso, supongo que eso lo quería acá con puntos suspensivos. Y aquí entonces colocaríamos beneficio número uno, ubicación privilegiada. ¿Correcto? Sí. Ubicación privilegiada. Y aquí iría beneficio número 2. Precios asequibles. Beneficio número 3. Primer desarrollo urbano de lotes. Y aquí colocaríamos seguramente los textos que irían debajo. Se puede separar con $1,000,000, que eso es más o menos como, ¿qué? $300, más o menos. Servicios públicos, bahías, vías y adoquín.
y aquí colocaríamos la información y luego aquí pondríamos las imágenes. Ahora sí vamos a buscar las imágenes, están aquí en la página 3, imagino beneficio número 1, su ubicación, esperamos que cargue. Me preocupa que no haya cargado. Ok. Y ahora aquí actualizamos. Espera un segundo. Muy bien, entonces, así beneficio número 2. Esperamos que cargue. Perfecto, beneficio número 3. Esperamos que cargue. Perfecto. Y ahora sí, cargamos acá la página. Aquí está bien. Y aquí está entonces ya la información. Primer desarrollo urbano con ubicación privilegiada, precios asequibles, primer desarrollo urbano de lotes, lo cual está bastante bien. Listo. Y luego, entonces, seguimos para la siguiente parte. El título de la sección del storytelling sería esa zona que está acá. Sería más cerca de tus sueños, más lejos de, de tus preocupaciones. Oh, está buenísima la frase. Está muy chévere la frase, así toda como que estás estresado, vente para acá. Y subimos la imagen, y supongo que es la imagen que iría en la sección de storytelling. Perfecto, sí. Esperamos que la página cargue. Y aquí luego colocamos el storytelling. Perfecto, que sería esta información. Rápido, calmo rápidamente esto. Discúlpenme mi trastorno obsesivo compulsivo, pero no puedo con esto. Entonces, listo, acá está. Boom. Listo, aquí pongo esto. Seguramente yo le agregaría más copy. Le agregaría un poquito más de texto, más de historia. Ah, ¿es todo esto? No. Sí, esto es. Es hasta donde dice aquí. Ah. Paz, alegría y tranquilidad, tener un lote tal. ¿Hasta dónde va el segundo call to action? Ah, aquí. Ah, ok. Yo sí, está como... Oh. Y esto, listo, aquí está alegría y perfecto. Y aquí entonces vamos a agregarle esto, paz, alegría y tranquilidad. Y ya se ve bastante bien. Vamos a actualizar, vamos a darle refresh. Y queda súper cool. Carga súper bien. Ahora cambiamos la sección de, del call to action. Es el momento para que tú aproveches esta oportunidad. Aquí. Perfecto. Su ubicación especial, especial. Y asequibilidad. Hacer un proyecto único. Vamos a cortarlo. Bueno, no, estaría base.
aprovechar esa oportunidad. Tu momento, aprovecha esta oportunidad. Lo colocas así en una sola línea, se ve bastante cool. Y luego por acá, listo, aquí está el botón, quiero más información del proyecto, ahí está, papá. Quizá aquí se vería bien. Actualizamos, está bastante bien, perfecto. Y luego aquí, si viene la sección del beneficio más importante, aquí el último beneficio lo sacó al máximo, sería en este caso acá ubicación, valorización, primer paso para tu casa. Perfecto. Entonces lo colocamos acá. Muy bien. Y colocamos este copy que está por acá. Listo. Ok. Segundo. Ya. Un momentito. Listo. Y aquí colocamos la imagen que seguramente sería esta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esperamos que cargue la página. Refresco la página. Uh-huh. Y en esta sección pondríamos este texto. Una armonía colonial. Perfecto. Bueno. Quedó listo por acá. Y el tercer call to action. Ah, colocas el mismo. Entonces coloquemos el mismo arriba. Que se vea como, digamos, un poquito más. Colocas el mismo. Vamos a ponerlo por acá. Y perfecto. Y aquí le damos ahora a actualizar. Y quedó listo. Zona caliente. Tres beneficios principales. Sección de storytelling. Segundo call to action. Beneficio principal exprimido al máximo. Se habla un poco acerca, digamos, de la información. Luego último call to action. Perfecto. Ya tenemos entonces, en este caso, la página de ventas del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Viene la persona, como le mostraba por acá. Viene la persona primero, llega acá a esa página de captura de la guía, se registra, perfecto, aquí se registra, tenemos sus datos, luego le hacemos remarketing. Recuerde que no estoy enfocándome acá un poco en el tema, pero aquí vamos a colocarle un anuncio que luego lleve directamente a la gente a la página de la propiedad. Cuando ya visitan luego esa página, la página de venta de la propiedad, esta fue la que acabamos de terminar. Ahora revisemos la página de gracias, un momento, ¿listo? Entonces, en la página de gracias tenemos lo siguiente. Entonces, aquí está la página de captura, lo cual está bastante bien, por cierto, Jawi. Y luego vámonos a la página de gracias. Entonces, en la página de gracias vamos a colocar el segundo video, que es este. Gracias por registrarte. Vamos a quitarle este código de acá, que va desde aquí hasta acá. Este sería el video. Gracias por registrarte. Y ahora, revisa... Bien, y aquí colocamos en la página de gracias un video personalizado. Esperamos que refresque porque, bueno, vamos, un cambio de imagen. Borramos, copiamos el video y le damos a actualizar. Y ahí quedó. Ahora aquí le damos previsualizar y debería aparecer. ¡Pum! Ahí está. Ah, mira, se apareció tu video. Gracias. O sea, el video número 2, el tuyo. O sea, ese es el tuyo. El último, sí. Sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Genial. O sea, que también en la página de captura. ¿Cuál es el tuyo? Es el tuyo. Sí. Bueno, entonces está extraño los dos primeros videos. Bueno, algo pasó. Pero entonces aquí ya está en la página de gracias. Gracias por registrarte. Y ahora, revisa tu correo. Te llegará información valiosa de Genesano y de la urbanización. ¿Y qué esperas para agendar una cita? Apártala y sé parte de la urbanización Bugambiles. Él pudo haberle metido al final la entrada del logo, un poquitico más de música e incluso aquí hasta en el video, conectarlo con el video propio del proyecto. Si tienes un video comercial del proyecto, en el caso, por ejemplo, el chico que hablaba sobre la propiedad de lujo de Medellín,
Entonces ya muestra el video del dron entrando a la propiedad desde arriba, desde los lados, paseándose por todos lados. Entonces estaría bastante bien con una musiquita así bien luxury, bien long. Se veía bastante bien. Y ahí pues que ya se registró. Entonces no hay problema de decirle lo que quiera. ¿Ya? Sí. Y aquí luego en la página de gracias hemos recibido 2 solicitudes, tenemos un poco de contacto. Bueno, esto fue un poco más de contacto. También puedes escribirme ahora mismo a través de al WhatsApp. Al WhatsApp, no es que yo que sé, por ejemplo, otra cosa así. WhatsApp a través del botón que está debajo de debajo en esta página. Gracias. Listo. Pum. Y ahí quedó. Listo. Entonces acá, ya cuando refresca, se ve bastante cool. Y claro, si yo le clic acá, ya previamente me va a llevar, ciertamente, bueno, no voy a abrirlo acá un momento, pero me llevaría, hola, estoy interesado en la propiedad, y la URL de la propiedad que le llegaría directamente a Javi, directamente a su propio WhatsApp. Bien. Entonces, voy a hacer una pausa aquí rápidamente, que veo que el chat está botando candela. Hay varios que están preguntando. Por aquí, Ángela, voy a ver si Ángela pudo darme claridad sobre el asunto. El video, porque en algunos casos se demora de cargar el tipo de formato. Ah, ok, te referías al video, Ángela. Bueno, es que este video es un video horizontal, no, no tendría por qué haber ningún problema, pero es que a veces si YouTube tiene algunas configuraciones extrañas ahí que no permite que ciertos videos aparezcan por un tema de seguridad, toca entonces, digamos, como estar pendiente para que se pueda, como pudiste ver, había unos videos que sí se podían embedir, se llama embedir, es como colocar en una página, o sea, como que ponerla para sacar la página de YouTube, el video de YouTube, y ponerlo en otra página como tal, entonces digamos que será el caso, ¿ya? El costo de Realtor Vitalicio vale $650, pero como todavía estamos en la fase pioneros, tiene un descuento del 45% y te queda en $370. Cualquier cosa puedes escribirnos al 320-504-4423, que Mónica va a estar ahí pendiente para atenderte. Bien, Vladimir, con todo gusto. Joel. Joel Jesús y pregunta, dice, es decir, aquí la propiedad se muestra luego de la página de gracias de la guía. ¿Es una suerte de upsell en el mismo embudo, la guía hacia la propiedad? Pues es más que un upsell, porque es que el término upsell suena como muy a e-commerce, pero en realidad no es un upsell, en realidad es una secuencia lógica de páginas que van conectadas entre sí, donde tú lo que implementas es un contenido de valor que te ayuda a segmentar al público antes de mostrar la propiedad. El upsell es otro término en e-commerce o en comercio electrónico, que significa que después de que has comprado las fresas, compraste fresas. Ah, mira, ahora te vendo papayas y también te puedo vender las manzanas y las fresas con uvas que quedan, gente, te hacen como otra venta adicional, pero de algo que ya has comprado. Entonces aquí, digamos, no sería el término apropiado, sino es una secuencia lógica de contenidos donde le muestras en remarketing, por ejemplo, o, ojo, en remarketing y no solamente eso. Porque la pregunta típica que me hacen es, Jesús, ¿cómo hago para que la gente llegue aquí a esta página de ventas de la propiedad si lo tengo que pasar primero por la página de captura? Y es que desde la página... Ah, espérame, que creo que este video ni siquiera lo alcancé a colocar acá. Es el de gracias, espérame. Videos del canal. Aquí tengo el del ebook. Este es el del ebook, ver en YouTube. Ese no lo alcancé a modificar. Esperemos que ahora sí funcione bien. Si le damos a actualizar. Ah, perfecto, acá sí funciona bien. Sí, este video. Pero aquí debajo, si te das cuenta, tanto en el video, ¿ustedes escuchan? Sí. Hola nuevamente y gracias por descargar. Por favor, me pueden escribir en el chat el número 1 si me escuchan, si están escuchando lo que dice el video. Ok, lo que veo, sí, ya hay varios unos, entonces... Creo que sí. Perfecto. Entonces, sigo acá. Mire para que escuchen el video. Hola nuevamente y gracias por descargar este ebook con información valiosa de Genesan. Ahora te invito a que aquí abajo conozcas nuestro nuevo proyecto de inversión inmobiliaria. La verdad, estamos en la última etapa de ventas y sé que te va a gustar. Entonces, es una forma de decirle, mira, baje y aquí debajo... Ah, por cierto, no cambiamos ese titular, por cierto, Howie. Acá ese titular no te lo había enviado, te lo envié por Telegram ahorita.
Espérame un segundo, yo reviso rápidamente por Telegram. Ok. Ya lo cambié por acá. Ya lo cambié por acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí ya lo cambié. Y aquí vamos a ponerlo por acá. Y aquí vamos a darle a actualizar. Ahora se aparece. Genesano te invita a ser parte de su crecimiento, expansión y valorización. Oh, disculpa. Ya. Valorización con urbanización Bugambiles, el primer desarrollo urbano de lote exclusivo y en la mejor zona, además muy asequible. Entonces, claro, cuando la gente ya le da clic acá, ahora sí lleva la página de captura de la propiedad, ¿ya? Y aquí ya le vende, como da la propiedad, camina sobre el lote. Ah, disculpa. Hola nuevamente. Hoy estoy en la urbanización Bugambiles. Quiero que la conozcas. Esta urbanización tiene 9 lotes disponibles en su última etapa de ventas. Vale la pena, tiene muy buenas dimensiones. Y hoy me encuentro, además, subiendo la urbanización para que aquí atrás veas la montaña y el verde que vas a tener todos los días. Aparte de todo, con la legalidad que tiene, va a ser una urbanización muy valorada. Ok, genial. Y ahí también, como te decía, como ya es un video de ventas, como ya estás en la página de venta de la propiedad, pudiste haberle metido ya la información del video, de cómo tal, el proyecto, si tienen tomas de dron, lo que fuere, que haría bastante bien, porque veo que sí tienen fotos de dron. Entonces, y ya aquí vendes el proyecto. Bien. Pum, pur, pum, pur, pum. Pero también otra cosa, pero pensemos que de repente no tienes una página de ventas como tal, sino que quieras llevarlo a otra página externa o a otro lugar. Entonces puedes aquí colocar, si no colocas ningún enlace acá, el sistema por defecto redirecciona a la página de captura. Pero si pones un enlace, entonces el botón sí va a redireccionar como tal a la página del proyecto. ¿Ves? Como no hay ningún enlace, redirecciona a la página del proyecto, que es la página 3 del embudo. Lo cual pues sería lo ideal, pero también se puede redireccionar a otro lado. Bien, entonces hasta aquí, señores, realmente hemos hecho un trabajo interesante donde hemos estructurado la estrategia entendiendo el tipo de propiedad que se está vendiendo. Además, hemos hecho la página de captura de la guía con video, página de gracias con un video adicional que motiva que la gente vaya vea el proyecto. Pero también, no solamente eso, uno, está en el video de la página de gracias, Howie motiva que la gente mire el proyecto y debajo está el botón. Pero también puede llevar a la gente a la página 3, que es la página de la landing page de la propiedad, de varias formas. Uno, con ese botón. Dos, desde una campaña de remarketing. Tres, desde el mismo WhatsApp. Cuatro, desde la secuencia de correos. Quinto, desde un mensaje de texto. Y lo que tú quieras. ¿Ves? Entonces, ya después de que han pasado por la guía inmobiliaria, tú le puedes ya promover el proyecto porque, de alguna forma, al descargarse la guía, están mostrando un interés propio como tal en proyectos de inversiones en esa zona, en Genesano. Y pues, ¿qué mejor proyecto de inversiones que el que le está vendiendo? ¿Verdad? Entonces, digamos que hacia allá va la lógica del asunto. Y su página de captura de la propiedad, en la página de venta de la propiedad, en landing page, y su página de gracias. Lo que significa que va a permitir, por supuesto, en este caso particular, tener aquí, ya luego, perdóname, aquí no, aquí en su página de gracias, el pixel del complete registration. Y también en la otra, en la página de gracias de la guía, el pixel del complete registration. ¿Y eso para qué sirve? Pues bueno, para los que ya me vienen siguiendo de rato, sabrán que los eventos de conversión de Facebook nos permiten generar mejores segmentaciones, tanto para generar exclusiones, para que a la gente que ya se registró no le siga saliendo mi publicidad, como para que la gente que no se ha registrado, yo pueda darle esa información a la inteligencia artificial de Google, de Facebook, para que el algoritmo me busque personas similares a esos que se han registrado. Bien, y de esa forma también incluso para los que se registraron en el complete registration del evento de conversión, que se han descargado la guía, poder hacer la campaña de remarketing para llevarlos a la landing page de la venta del proyecto. Bien, señores, creo que por acá la cosa se pone buena para realizar los anuncios potentes que de tráfico para las páginas. ¿Cómo hacerlo? Te recomiendo, Fernando Martínez, descargarte mi guía de Facebook e Instagram Apps para agentes inmobiliarios.
que está, por supuesto, aquí en mi página de jesusricovargas.com, y ahí te puedes descargar esa guía inmobiliaria que ya está lista. Es gratuita, con 3 tutoriales muy completos, que está aquí. Te lo puedes descargar, son, creo que son 90 páginas de contenido muy potente, más de 2 horas y media de videotutoriales especializados de Facebook e Instagram, más para agentes inmobiliarios. La verdad está bastante bien y no te vale ni un duro. Solo, pues es gratis, vamos, lo puedes descargar. Ahora, claro, si quieres ir mucho más a fondo, verlo mucho, mucho más en detalle, está el curso de Facebook e Instagram Ads para agentes inmobiliarios acelerado, que ya lo explica todo mucho más en detalle, ya más a profundidad, y entonces, pues eso está pues, bastante bien. ¿Listo? Y pues nada, motivarlos a que sigan testeando Realtors el Funnels, lo usen, lo compren, por supuesto, porque eso también me ayuda a financiar todo este proceso. Y los errores que van encontrando me alimenta, me retroalimentan para cada vez hacer más y mejores mejoras, para que sea una herramienta súper útil, súper práctica, súper fácil de usar, pero lo más importante, súper efectivas, y para que nada, para que como Howie puedas vender 17 lotes campestres en par patadas, pues es pues muy rápido y puedas ir optimizando cada vez mejor pues todo lo que realizas. ¿Listo, señores? Los que no se han registrado a la encuesta que hacemos al final de cada sesión, ojo, ya ese es el último momento porque ya en estos momentos voy a entrar para ver quiénes se han registrado y se puedan ganar un año de Realtors el Funnels. $300, eso es lo que damos y lo que sorteamos cada... Aquí está el link del sorteo, tun, 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 tun. Link del sorteo en vivo. Aquí están. Porque mira que apenas se han registrado 21 personas. Bueno, van a ser los 21 afortunados que se van a llevar el premio. Bueno, uno de ellos. Perfecto. Entonces, ahí está. Esperamos un segundo antes de pasar esto. Tengo que ocultar unos datos por acá por temas de privacidad de datos. Listo. Y por acá estamos... Muy bien, y ya tenemos aquí a nuestro ganador. Vamos a ver, por acá compartimos pantalla y aquí tenemos los que se han registrado para la encuesta. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos se han registrado? Han registrado fila 29. ¿Listo? Cerramos en la fila 29. Evidentemente la fila 2 no participa porque Juan Salazar está fuera de concurso y aquí colocamos desde la 3 hasta la fila 29. Mira, igual que la vez pasada. Borramos esto, colocamos esto en la letra A. Y ahora voy a cambiar la letra A por el número 1 y el número que aparezca al lado, diferente al 26, va a ser el ganador. Entonces le pongo 1 y le doy Enter. ¡Pum! El número 12 es el ganador. Vamos a ver la fila 12, ¿quién ganó? 12, 12, 12, 12, 12, 12. Elsa Guerrero, de Colombia. Elsa, lo más importante y recordarles a todos que deben, y si no lo ha hecho todavía, tiene tiempo... pero va a ser la última vez que lo voy a repetir. Deben tomarse una foto que están en vivo aquí, o tipo selfie o directamente en la pantalla, publicarlo en su Instagram o en su Facebook, etiquetarnos. Elsa Guerrera dice, gané al fin. ¡Yeah! Claro, los que me siguen saben que pueden llegar a ganar, así que nada. Lo importante de que no se vengan solos, también puedan invitar a sus colegas y deben etiquetar en Facebook e Instagram. Elsa, ya mismo, toma la foto, porque si no toman la foto y no nos etiquetas en Instagram o en Facebook, no te llevas el premio. Así que, nada, estamos aquí ganando tiempo. Y un aplauso para la ganadora. Señores, vamos a ver la segunda parte la próxima semana, donde ya luego, sobre la base de lo que hemos visto con Howie, haremos las integraciones. ¿Ya? ¿Cómo generar las integraciones en ActiveCampaign? ¿Cómo resolver el problema de las hojas de cálculo de Google en el caso que sea el que algunos no lo han realizado? Y, por supuesto, nada, pues de momento ir estructurando todo a través de Realtors el Funnels, que va a ser un elemento súper importante. Espérame. Juan, devuélveme, por favor, ahora sí, ser el anfitrión, por favor. Tienes que ubicarte encima mío y ya soy el anfitrión. Perfecto. Y ahora sí, por acá, para ya deshabilitar que no puedan compartir pantalla. ¿Listo? Entonces... señores, muchas gracias. Nos vemos este jueves. Ah, bueno, invito rápidamente para los que están todavía acá, que estamos todavía 100 personitas por acá. Este jueves estaremos, bueno, nuevamente conmigo, porque
cada 15 días invitamos a una persona, pero este jueves hablaremos sobre cómo mejorar la calidad de los prospectos. Recomendaciones prácticas para captar clientes potenciales, realmente potenciales. Es decir, cómo mejorar el nivel de calentamiento de los prospectos, cómo mejorar esa calidad del prospecto y no simplemente captar pues clientes con formularios de clientes potenciales de Facebook o cómo hacerlo de forma estratégica, cómo combinarlos y cómo tener esa segmentación, digamos, clara. Así que nada, regístrense para que también puedan participar de los sorteos y pues nada, puedan hacer parte de todo este proceso. Elsa, felicidades a todos también. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos entonces este jueves. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, Jesús. Chao, Howie. Chao.